La termósfera. Esta capa llega hasta los 500 kilómetros de altura en su límite superior y la temperatura vuelve a aumentar aquí hasta los 1500 grados centígrados. La cantidad de aire es prácticamente nula. En su parte inferior existe una subcapa formada por iones llamada ionosfera y en la que se reflejan las ondas de radio, telecomunicaciones, radio, televisión, telefonía, y gracias a esto podemos enviar la señal de la tele de unos puntos a otros puntos de la Tierra muy distantes. Aquí es donde se producen las pasmosas, las alucinantes auroras boreales. En las que el cielo se cubre de espectaculares juegos de luz en movimiento. Otro fenómeno maravilloso que encontramos aquí es el de las nubes noctilucentes, que consisten en nubes que brillan durante el crepúsculo.